noches y bienvenidos a una nueva edición de su espacio, el noticiero central del Telesur. Y bien, soy Sujel Edesma. Se ha venido registrando muy temprano, al promedio a las 11:30 de la mañana, un lamentable accidente. Tres heridos dejó un choque entre un camión y una camioneta del Ministerio Público. Se entiende que tiene como placa de rodaje WJ 225-6, impactó contra una camioneta del Ministerio Público, también de placa de rodaje EGA 531. El hecho venía ocurriendo en la avenida principal Andrés Avelino Cáceres, sin número, en el distrito de Samegua, justo en el cruce. Este violento choque dejó como saldo a tres personas heridas, identificadas como Marlene Cuayla Mamani, de 36 años de edad, que era la conductora, Marvin David, de 23 años de edad, como Santiago Cruz Choquejota, de 27 años de edad, los ocupantes del vehículo particular, que pertenecerían a la maderera San Luis. ¿Hay heridos de parte del Ministerio Público? No, felizmente que no, no ha habido heridos, pero sí ha habido dos contusiones. Se han llevado al hospital a, creo que tengo entendido, a una dama y a un señor. Creo que la dama estaba manejando. Bien. Bueno, palabras que ¿cómo es que ha ocurrido este hecho? Bueno, ya le estoy señalando que ha venido el carro, hemos pasado normalmente, el carro no a toda velocidad, ha invadido la pista contraria, ha destruido el sardinel y se ha metido con todo. Parece que se le ha vencido los frenos, parece, porque no ha habido otra forma. Pero, ¿cuántos heridos? Bueno, supongo que ha habido dos por la parte de ellos, porque ellos se han llevado al hospital. ¿Cuál es su nombre? Juan José Quevedo. Y por su parte, el gerente de servicio a la ciudad, el doctor Daniel Donaire, dio a conocer que en estas cercanías que se viene realizando ya en las próximas fiestas navideñas, cómo vienen aplicando los operativos de manera inesperada, estando en el mercado central y diversas zonas de nuestra ciudad de Moquegua. Inopinado, donde va a participar la Fiscalía, la Policía Nacional, la Prefectura, a través de la señora prefecta, el Ministerio de Salud por el tema de panetones, y también Serenago y la Policía Municipal, más que todo con la finalidad de verificar. Hay una prohibición de venta de productos pirotécnicos sin autorización de los órganos competentes, en este sentido el caso de la Discambe, ¿no? Si cualquier empresario o comerciante desea hacer una feria de productos pirotécnicos, necesariamente tiene que tener autorización de las áreas correspondientes, que viene a ser el Ministerio del Interior, ¿no? Por lo tanto, para prevenir esta situación de que pueda suceder a una desgracia, esta comisión multisectorial ya venimos trabajando. A partir del día de mañana se inicia de una manera inopinada, ¿no? No vamos a decir los días ni la hora, las inspecciones, las supervisiones y los operativos a diferentes ferias y centros donde se está expendiendo productos pirotécnicos seguramente, o otro producto que está relacionado a la Navidad. Pero, ¿las personas que quieran vender estos productos pirotécnicos tienen que sacar una autorización previa? Sí, una autorización previa ante el órgano competente, que viene a ser el Ministerio de Interior, Discame. Claro, señor Donaire, en cuanto a las ferias navideñas, ¿cuántas ferias ya están aperturadas acá en la ciudad de Moquegua? Según un registro, hay cerca de 4 ferias, ¿no? Hasta el momento ninguna tiene defensa civil, por eso es que es necesario hacer, digamos así, estas inspecciones con la finalidad de notificarlo y darle un plazo perentorio, ¿no? Porque tampoco. Uno de los problemas que acá tenemos, pues, y hay que ser claro y preciso, es que hay instituciones públicas que se prestan para esta situación de dar sus espacios de carácter público para feria, y peor, parques,
¿no? Como el caso del parque que está en la calle Grau, con la prolongación ANCA, ¿no? Un parque que necesariamente debería ser para parque, pero sin embargo estos señores le autoriza, que es propiedad, en este caso el gobierno regional, le autoriza a comerciante a que instalen ferias de productos, ferias de, ¿no? Cosas que no debería ser así, ¿no? Pero por lo tanto, necesariamente, nosotros de una u otra manera, no vamos a multar a los feriantes, sino a la institución pública. Claro, en cuanto a los arreglos navideños aquí en la Plaza de Armas de la ciudad de Moquegua, la casa principal, bueno, aún no se siente todavía el espíritu navideño, señor Donaire. Sí, hay una comisión que se ha formado, ¿no? Que está viendo este tema, donde ha remitido diferentes oficios, que es el área de imagen institucional, ¿no? La señorita Fiorella Rivadeneira, que es la encargada ¿no? de realizar estas coordinaciones, en coordinación también con otra gerencia, en el caso con mi gerencia. Y ante estos cuestionamientos que se ha venido dando por el tema de las canastas navideñas que viene recibiendo los congresistas, se ha venido pronunciando en Moquegua el profesor Francisco González, que es integrante del Sindicato de Administrativos de la Educación de Moquegua, que muy curiosamente se sintió mortificado porque ellos reciben anualmente 300 nuevos soles y en caso de los congresistas vienen recibiendo una jugosa canasta de 920 nuevos soles. Consideramos que es una cachetada pues, a la pobreza. ¿Por qué, amigo periodista? Porque nosotros, los servidores públicos, ¿no? que de cada año nosotros recibimos tan solamente 300 nuevos soles. Es una cifra miserable de 300 nuevos soles. No tenemos el derecho a la canasta, no tenemos el derecho al bono, pero caramba, oiga, amigo periodista, los padres de la plata, ¿no? O de la patria, prácticamente, ¿no? Ellos reciben 15.000 soles de aguinaldo, reciben una canasta, jugosa canasta, por cierto, se ha difundido por los diferentes medios de comunicación y en especial en las redes sociales, 920 nuevos soles y el bono correspondiente, dígame amigo periodista y comunidad moqueguana, ¿no? Caramba, es un lujo, ¿no? Y es un alto honor ser congresista, pues, porque caramba, ellos tienen los privilegios que el pueblo, o sea, nosotros no tenemos, ¿no? Por eso pues, caramba, cada 4, cada 5 años pues no hacen fundosas campañas políticas con el único mérito, ¿no? De ser congresistas y llevarse pues estas jugosas canastas, ¿no? Y ¿cuál es la productividad, amigo periodista? Nosotros que estamos, ¿no? Viendo a diario, a menudo, ¿no? Lo que informan los diferentes medios de comunicación es que los escaños realmente están vacíos a diario. ¿Cuál es la productividad, amigo? Pero no hay productividad, ¿no? Nosotros consideramos que es una cachetada, ¿no? A la pobreza, en especial los hogares que prácticamente no reciben nada. Claro, entonces 920 soles, y de usted a su canasta estaremos llegando a unos 50 soles siquiera. Amigo periodista, nosotros, los servidores públicos, no está, hay que ser claro, no está, no, en especial en educación, no tenemos ese derecho, pero sí hay que ser claro, en otras unidades ejecutoras se agencian, ¿no? Se agencian, hacen las modificaciones, ¿no? Para que por lo menos, ¿no? Les lleguen por una canasta mínima, pero en la UGEL Marisca Nieto, hablemos específicamente de partida, no está considerado, amigo, pero esto. Claro, pero 920 soles, un monto bueno, uy. Y ya se viene cumpliendo el día de hoy cerca de 20 días que vienen realizando este paro nacional por parte de lo que es los trabajadores del Poder Judicial. La medida de protesta, mientras van pasando los días, vienen radicalizando cada vez más. Este es el caso que se ha podido notar el día de hoy, donde trabajadores se han venido encadenando afuera del Poder Judicial para que puedan ser escuchados con cadenas y parches en la boca, manifestando su indignación ante la no respuesta inmediata que vienen teniendo. Y ha venido declarando en medio de comunicación la dirigente Rosa Barreda. ¡Se ve la jota! ¡Jota! ¿Qué dice? ¡Poder Judicial! ¿Qué dice?
Los derechitos salimos. Se ha dejado el ingreso a los magistrados. Lo que aquí no hay problema todavía con los magistrados. Sí, permiten la sesión. No es que se trate de un problema, sino que la medida de radicalización en la ciudad de Moquegua hoy día ha sido el encadenamiento y mañana se irá tomando otras medidas más fuertes, ¿no? El efecto de que el gobierno escuche y más de que todo nuestro empleador escuche nuestros reclamos y nos dé una solución, ¿no? ¿Qué significa migajas? ¿Por qué dicen migajas? Se les ha excedido en todo caso el pedido de presupuesto que ustedes hacen, pero debe ser seguramente reducido. Efectivamente, nos han aumentado el presupuesto, pero es reducido y lo que nos quisieran dar es algo muy mínimo, ¿no? Que no es el balance ni acorde con lo que reciben otros trabajadores del Estado, ¿no? Otros trabajadores del Estado están en 3.000 soles y ellos tienen otra forma de ingreso. En cambio, nosotros tenemos una dedicación exclusiva. Nosotros no tenemos ingreso, no podemos trabajar, no podemos tener ningún otro tipo de ingreso. ¿Qué significa el parche en la boca de sus compañeros que se han encadenado, doctora? Están ahorita ellos en una medida también de una huelga de hambre y ellos no quieren saber nada. Y por parte de la comuna provincial de Mariscal Nieto se ha venido realizando lo que es la sesión de Consejo Municipal. Dentro de ello se ha venido encabezando por parte del alcalde provincial de Mariscal Nieto, el doctor Guisaguía Quispe, como los regidores, donde decidieron no aprobar lo que es el pronunciamiento sobre la orden de la autoridad local del agua para el tema de descargue del agua del Valle de Tambo. Se entiende que ese documento se ha venido acordando como dos puntos. El primero es rechazar la emisión de la resolución directorial número 038 de la ANA. En todos sus extremos, solicitado que se implemente los mecanismos técnicos legales que sean necesarios para su anulación. Como segundo punto, se tiende que disponer que se tome las acciones de manera inmediata a través de las instancias correspondientes, es decir, el gobierno regional, el gobierno local, sociedad civil y otros efectos que logren no el otorgamiento del recurso hídrico a la provincia de Islay. Creo que esto no hay posible habiendo la aprobación correspondiente. Muy bien, está bien. Ahora, si pasamos al segundo punto, le pedimos de forma muy puntual, ya lo sustentó el señor regidor Domínguez, pero es importantísimo que complemente ya en plena sesión. Lo hizo como una justificación para convocar a esta sesión extraordinaria, pero ahora ya estamos en sesión extraordinaria y le pedimos que lo sustente puntualmente. Creo que es un problema ya a nivel regional que involucra no solamente a la provincia de Hilo o a la provincia de Mariscal Nieto, sino también a los hermanos de San Cerro. Entonces estamos hablando de un problema de toda la región Moquegua. Es el problema hídrico con respecto a la falta de agua en la región Moquegua. Señor presidente, señor regidores, se ha tenido conocimiento de la emisión de la resolución directoral 038-2016, en donde se autoriza la apertura de las compuertas de la represa Pasto Grande para que pueda dotarse de recurso hídrico a la provincia de Islay, departamento de Arequipa. Nosotros, señor presidente, haciendo una evaluación y como es de público conocimiento, con fecha 25 de noviembre, mediante el decreto supremo publicado en el diario oficial del peruano, se declara en emergencia la región Moquegua con respecto al tema hídrico. También se tiene conocimiento, señor presidente, como lo he señalado, la emisión de la resolución directoral 1845-2016-ANA-AAA, donde el jefe de la autoridad local de Agua Moquegua ordena también la apertura de las compuertas
Ante esta situación, el proyecto especial Pasto Grande, pues, presenta el recurso impugnatorio de reconsideración, porque no estaba de acuerdo, y creo que nadie, con respecto a esta autorización. Consecuentemente, señor presidente, al existir dos temas pendientes que aparentemente guardarían contradicción, en primer lugar, la declaratoria de emergencia con respecto al tema hídrico en la región Moquegua, y al no haber una respuesta con respecto a este recurso de reconsideración, considero yo, señor presidente, que no se debería haber emitido esta resolución directoral. Y creo que es oportuno que el Consejo Municipal, como máxima instancia de la Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto, emita o emitamos un pronunciamiento. Básicamente, propongo, señor presidente, ante el Pleno del Consejo de Regidores, sobre dos aspectos. Uno, el primer aspecto, rechazar de manera unánime la emisión de la resolución directoral 038 emitida por la Autoridad Local del Agua en todos sus extremos. Y en segundo lugar, recomendar, sugerir que las instancias correspondientes, en este caso el proyecto especial Pasto Grande, contando con el apoyo de las instituciones públicas, en este caso municipalidades, provinciales, distritales, centros poblados, organizaciones sociales, juntas vecinales, es decir, la sociedad civil, podamos tomar o puedan tomar las acciones que correspondan. En primer lugar, a las municipalidades y a las organizaciones sociales, la defensa en el tema legal y en la parte técnica. Y en segundo lugar, a las juntas vecinales, organizaciones sociales, a través de la lucha social que se puede implementar a través de las convocatorias que se hagan. Considero yo que la parte técnica, señores regidores, le corresponde a proyecto especial Pasto Grande, gobierno regional y municipalidad. Regido, la participación del señor regidor Domínguez. Señor presidente, sí, la parte última de mi intervención ha estado referida a que qué instancias son las competentes para poder realizar la defensa en los tres aspectos, legal, técnico y social. En ese aspecto, lo vuelvo a reiterar, el aspecto legal y técnico le corresponde a las áreas que están directamente involucradas, en este caso Pasto Grande, el gobierno regional, quien debe tomar el liderazgo con respecto a esta defensa que se tiene que implementar. 4 meses por el concepto de alquiler. Entonces se corre el riesgo de que la propietaria pueda accionar ante el incumplimiento del pago de alquiler y en su momento probablemente, pueda interponer alguna medida cautelar como retención de los bienes que a la fecha tiene esta asociación y que son de la municipalidad. Porque nosotros escuchamos de nuestra ciudad, de nuestra región, tal es el caso de Chuña, Ubina, Matalaqui, Yunga, Loque, y así también de la provincia de Hilo. Señor presidente, el día de ayer hemos recibido nosotros los regidores la visita del coordinador de la municipalidad distrital de Chojata, señor Óscar Coahuila Ramos, quien ha cursado a la municipalidad carta número 001-2016. Asunto: solicita copia de la calificación de la comisión evaluadora del concurso en el curso de la amistad 2016. Voy a dar lectura al contenido de esta carta. Mediante el presente me dirijo a usted para saludarlo cordialmente y a la vez solicitarle la calificación de la comisión evaluadora del curso de la amistad 2016, realizado en la fecha 24 de noviembre del presente año. Teniendo como conocimiento que solo existían 2 concursantes para el carro alegórico en el corso, no entendemos cómo es que salimos en el tercer lugar en la premiación. Las bases del concurso indican en el numeral 8 de los carros alegóricos, sobre la altura del carro alegórico, todo el conjunto. Y por su parte, el alcalde de la comuna provincial de Mariscal Nieto, el doctor Luis Aguía Quispe, se pronunció al respecto del rechazo total de las aperturas al Valle del Tambo del Agua, ya que se ha venido pronunciando como alcalde a través de este pronunciamiento.
independientemente también de que ya hemos aprobado esta transferencia del 50% de los arbitrios al Centro Cola de Chenchen. No se va a delegar para que ellos puedan asumir esta responsabilidad, sino vamos a poner una oficina en Chenchen, en el municipio, y el 50% le vamos a dar para horas de mantenimiento a la municipalidad. De igual manera, también se ha aprobado la autorización para que pueda la municipalidad del Centro Cola de Chenchen autorizar estas actividades no deportivas. Eso lo había solicitado con anticipación, y este dictamen esclarece algunos aspectos que, felizmente, después de mucho tiempo ya se han aprobado. Señor alcalde, el día de ayer los auditores de la ciudad reclamaban su presencia en esta reunión de la Junta. ¿Qué pasó el día de ayer? ¿No fue invitado? Sí, a veces se olvidan de mí, pero yo estoy vigilante y pendiente de cualquier otra situación que pueda suceder y respaldar a nuestros hermanos agricultores. He estado presente en todas las convocatorias que la instancia correspondiente lo ha hecho. Yo he estado presente y soy parte de esta comisión, y hemos alcanzado algunas propuestas también como municipalidad. Pero creo que esta es una muestra a través del Consejo Municipal que también nosotros respaldamos las preocupaciones de la ciudadanía, especialmente de los agricultores. No, nosotros ya estamos fuera de la mesa de diálogo. Ya hemos presentado formalmente ante la PCM y también ante el Ministerio de Energía y Minas. Por lo tanto, nosotros mañana más bien yo estoy viajando a Lima para la firma de este convenio que el día de hoy ha autorizado el Pleno Consejo para la concretización y hacer realidad de estas cosas. Alcaldes, no solamente tenemos que preocuparnos en impulsar proyectos de desarrollo y acciones que competen a la municipalidad, sino también hay acciones que son funciones, de repente el proyecto especial Pasto Grande, el gobierno general, no solamente en lo que es el agua, sino también en límites, y ahí estaremos nosotros respaldando como municipio. El día de ayer el Consejo Regional declaró Fernando Grata al representante del agua acá. ¿Aquí se puede dar lo mismo? No se ha tratado en esta sustentación, hay dos puntos que lo van a discutir y veremos qué es lo que sucede, porque la comisión lo está elaborando en este momento el pronunciamiento. Nosotros tenemos adelantado a Saude el proyecto antes de la mesa de diálogo. Vamos a continuar eso, no podríamos retirarlo. Uno es el de la interconexión vial de San Antonio Cheche, eso ya estaba encaminado. Y el otro proyecto es del Centro Histórico Cultural Cerro San Bernabé. Y el tercer proyecto que alcanzamos ya en el iniciado en la mesa de diálogo, entregamos la vía Turque Podestá. ¿Qué inversión implica estos tres? Más o menos implica entre 25 millones, más o menos, los tres proyectos, o un poco más, a 30 millones. Alcalde, ahora, los representantes de la Cámara de Comercio están cuestionando a los alcaldes que se han retirado de la mesa de diálogo. Ellos dicen de que deben de contar con la aprobación del Consejo. ¿Ustedes cuentan con la aprobación? No sé con qué autoridad la Cámara de Comercio solicita ahora, cuando ella ha sido la vocera en decir, no autorizamos este adelanto. Yo, pues, ahora que me informa de esa situación que nos cuestiona, yo soy parte de la Cámara de Comercio. Y el día de hoy yo me voy a retirar como institución de la Cámara de Comercio, de la institución educativa que yo tengo. Me voy a retirar como una medida de protesta, porque ni siquiera ya debían atreverse a hablar esta situación cuando ellos han provocado esto. ¿Ya no era necesario? No era necesario, porque yo no sé con qué autoridad ahora dicen que tenemos que pedir autorización cuando ellos... con la aprobación del Consejo. ¿Ustedes cuentan con la aprobación del Consejo? Y de esta manera se ha venido pronunciando muy fuerte y claro por parte de nuestra primera autoridad provincial, el doctor Luis Aguiaquiz, y no se quedó atrás, por supuesto, el regidor Richard Domínguez, donde indicó que de manera unánime los regidores votaron a favor de este pronunciamiento para evitar que se abra la compuerta de Pasto Grande. Se ha convocado una sesión extraordinaria, una vez culminada la sesión ordinaria que hemos desarrollado a partir de las 9 de la mañana. Había dos puntos específicos de esta sesión extraordinaria. Una era el pedido que había solicitado de que mediante un acuerdo de consejo pues emitamos un pronunciamiento con respecto al problema hídrico que se está presentando en la región Moquegua. Bueno, después de un amplio debate y también de la sustentación que ha realizado, es que se ha llegado a acordar mediante un acuerdo de consejo rechazar la emisión de la resolución directoral 038-2016-ALA, en donde pues se dispone aperturar las compuertas de la represa Pasto Grande para que se pueda otorgar el recurso hídrico a la provincia de Islay, departamento de Arequipa.
Entonces, en ese extremo nosotros lo hemos rechazado de manera tajante. Y en segundo punto, se dispongan las acciones o los mecanismos correspondientes para que las instancias correspondientes o instituciones, en este caso gobierno local, gobierno regional y la organización civil debidamente organizada, pues implementen los mecanismos para evitar y lograr la anulación de esta resolución. Es decir, a través de una defensa técnico-legal que se tendrá que hacer, ¿no? Entonces, esto está en base, esto es en resumen el acuerdo de este acuerdo de consejo en donde nosotros estamos emitiendo un pronunciamiento a mi propuesta de que se haya un pronunciamiento con respecto al problema hídrico aquí en la región Moquegua. Pero ¿a quiénes van a hacer llegar estos pronunciamientos que han hecho llegar el día de hoy? Bueno, este acuerdo de consejo se va a derivar al consejo regional y también a las autoridades de la Autoridad Local del Agua y la Autoridad Nacional del Agua para que tomen las acciones que correspondan, ¿no? Que si bien es cierto, esto es un pronunciamiento, ya que la defensa, como vuelvo a reiterar, legal y técnica, tiene que hacerla el proyecto especial Pasto Grande. Y el conocido ciudadano Alfredo Díaz declaró en su medio de comunicación manifestando que las autoridades del turno, en este caso, no se han venido preocupando especialmente sobre el recurso de la emergencia que se debería declarar mucho más antes y no recién para evitar esta situación que se viene dando. Pedir permiso para hacer nuestra represa. Posteriormente ellos mismos han solicitado solamente 8 millones de metros cúbicos en tiempo de estiaje. Esta situación es prácticamente convertida en ley. Es una obligación que tenemos los moquehuanos en tratar de dar solución a este problema. Hoy en día tenemos lamentablemente la inacción o posiblemente una acción indebida por parte de nuestras autoridades. En primer lugar, existen 1.700 hectáreas que ha formalizado el ingeniero Vizcarra, en las cuales la formalización efectuada bajo un primer, podemos llamar, una primera obligación. ¿Cuál es? Hacer riego tecnificado. 1.700 hectáreas que no lo hacen. Segundo lugar, la subasta pública del año 98-99, de las casi 1.000 hectáreas de las Pampas de San Antonio, donde está Coprocop, Siglo XX y no sé cómo se llama la otra asociación, que de igual forma la subasta se llevó a cabo bajo la condición, en primer lugar, de que tienen la obligación de hacer riego tecnificado, que tampoco lo hacen. Adicionalmente a eso tenemos las 1.800 hectáreas de informalidad, lo que significa que son 4.500 hectáreas que están usando el agua adicionales a la formalidad que tenemos, que te puede dar la AAA los datos exactos. O sea que los señores, el Labores del Agua, en el caso de Pasto Grande, el gobierno regional, el ALA y Juan Rodríguez, que es el presidente de la Junta de Usuarios de los Formales y los Informales, son los que tienen responsabilidad total sobre el vaciado de la presa que han incurrido en estos dos últimos años. Más o menos ha habido una sobreexplotación anual de 40 millones de metros cúbicos, porque la necesidad hídrica de los pueblos de Moquegua, Torata de Hilo y de los Valles es de 1.600 litros por segundo. Sin embargo, han bajado más de 3.000 litros durante estos dos últimos años y ahí están las consecuencias, que realmente estos señores deben ser denunciados por inacción o por incumplimiento de funciones. Claro. 20 días se junta la presidenta de la región Arequipa, convoca a sus alcaldes, convoca a sus congresistas, convoca a las juntas de usuarios, a las comisiones de riego, a la sociedad, a las organizaciones, para que cada sector emita su informe sobre la realidad de cada uno de los sectores. Lo han hecho y han elevado y han demostrado mediante documentos que por qué están en emergencia. Hace 120 días atrás, aquí en Moquegua, han convocado para la conformación del comité, no hace ni un mes. Han hecho la segunda convocatoria, la tercera convocatoria y no ha ido nadie. O sea, no tenemos ni siquiera formada la comisión que va a ver estos casos de emergencia. No tenemos comisión, no tenemos autoridades,
el señor de Pasto Grande, el señor del gobernador, el señor de Lala y el señor Juan Rodríguez hacen lo que les da la gana y ahí están los resultados. Ellos son los llamados y ellos son los responsables de esta sobreexplotación, esta sobredescarga que ha tenido la represa de Pasto Grande en estos dos últimos años. Ahí están las consecuencias y los que pagan, prácticamente los que pagan, son el pueblo de Moquegua, el pueblo de Hilo, el pueblo de Torata y los valles de cada sector. No puede estar pasando esto, pero lamentablemente no tenemos autoridades probas porque estos señores están haciendo negocios con los terrenos, con adjudicar agua superficial y finalmente pues estamos en un problema de que tenemos la obligación de dar el agua porque en Arequipa están en emergencia. Nosotros no lo estamos, ni lo hemos demostrado. Es más, te digo, la última vez que ha venido el presidente Kuczynski, han obligado para que se crea una ley de emergencia. Pero, ¿bajo qué sustento? ¿Qué puede pensar el Perú? ¿Qué puede pensar todos los pueblos del Perú en que nosotros somos unos aprovechados? Estamos perjudicando al presidente, al vicepresidente Vizcarra, en que tome actitudes de este tipo y no las formales, que son juntarse las comisiones, juntarse los alcaldes, juntarse los congresistas, juntarse los gobernadores y elevar y demostrar que estamos en sequía. Y la región de Sur se ha venido presentando lo que son, lamentablemente, la calor muy fuerte. De esta manera, el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología, SENAME, ha venido informando últimamente que la región de Puno viene presentando fuertes valores extremos de radiación ultravioleta, UV, por lo que la población debe tomar las precauciones necesarias para la salud y que no sea perjudicado a este clima muy cambiante que se viene registrando últimamente. Y se recomienda, por supuesto, a toda la población de Moquegua usar sombreros de ala ancha, lentes de protección UV y ropa de algodón para que pueda cubrir los brazos y evitar así estas insolaciones que después se puede notar y se puede acrecentar cada vez más. Nos vamos a una brevísima pausa comercial, pero no se muevan porque enseguida regresamos con más información en la edición central. La Navidad es peruana, solo en Estilos. Combo práctica, exprimidor, hervidor, plancha y batidora de mano a solo 99 soles 90. Solo en Estilos. Visítenos en Avenida Circunvalación, Lote 1B, Sublote 1, Fundo El Gramadal, Moquegua. Entel presenta, migra por partida doble. Me muero, un Entel Samsung Galaxy J3 Plus. ¡Que lo use! ¡Que lo use! Me vinieron dos. Voy a quedar con los dos, ¿no es cierto? Qué feo, ¿ah? No tienes espíritu navideño. Bueno, espíritu navideño tengo. Es mi regalo. Te presto, mamita, Candy Crush. Compra un Samsung y llévate otro en el mismo plan. Dos por uno. Migra Entel. Moquegua querida, tierra bendita. Moquegua, capital del cobre y del progreso. Sauder Perú te saluda y celebra tu 475 aniversario con tu exquisito pisco y tradición culinaria. Sigamos trabajando juntos con diálogo y esfuerzo compartido para consolidar a Moquegua como líder en educación y desarrollo. ¡Feliz aniversario te desea! Sauder Perú, impulsando el desarrollo del sur.
Estilo cuenta ya con el único hostal temático del sur del país, Hostal Luxor 3 Estrellas, donde usted, su pareja y familiares podrán disfrutar de los cómodos y placenteros ambientes. Ofrecemos los servicios de suites temáticas modernas, egipcio, romana, asia, inca, fantasía y presidencial, todos ellos con finos acabados, mayólicas españolas, camas redondas king, queen, dos plazas, aire acondicionado, frío bar, caja fuerte, jacuzzi con hidromasajes, sauna independiente, cochera privada y todos los servicios para su comodidad. Hilo Puerto de Encanto con calidad, confort y calidez que solo Luxor le puede ofrecer. Ahora en Cable Club, llama al 053-49-1966 y realiza cualquier consulta desde la comodidad de tu casa. Solicita servicio técnico, consulta sobre tu estado de cuenta, realiza el seguimiento del estatus de tu orden de servicio, conoce cuáles son los centros autorizados de pago más cercanos a tu domicilio, horario de atención, call center de Cable Club de 8 de la mañana a 7:30 de la noche y los sábados de 9 a 1 de la tarde. Oficina principal de 8 de la mañana a 7 de la noche y los sábados de 9 a 1 de la tarde. Llama al 053-49-1966. Call center de Cable Club. ¡Hey, Papá Noel! ¡Relájate! Porque en esta Navidad, la Cooperativa de Ahorro y Crédito Santa Catalina es tu mejor aliado. Ven a nuestras oficinas y obtén tu préstamo inmediato para tus gastos navideños, hacer más grande tu negocio o para lo que siempre quisiste. Y págalo hasta en 12 meses con una tasa competitiva. Tú también hazte socio y haz de esta tu mejor Navidad. Cooperativa de Ahorro y Crédito Santa Catalina. 50 años contigo. Seguimos avanzando. En Quellaveco celebramos el 475 aniversario de nuestra ciudad, construyendo juntos el camino hacia el desarrollo sostenible. ¡Feliz aniversario, Moquegua! Anglo-American. Personas que marcan la diferencia en minería. El Centro Preuniversitario de la Universidad José Carlos Mariátegui inicia su ciclo de estudio. Ven, inscríbete y estudia con nosotros. Los primeros puestos tienen ingreso directo a cualquier de las 21 carreras profesionales que ofrecemos. Clases de lunes a viernes con docentes universitarios. Asegura tu ingreso para ser un profesional de éxito. Inicio de clases este 9 de enero. Informe e inscripciones. Calle Arequipa 282 en Hilo, Campus Universitario, Pampa Inalámbrica. Universidad José Carlos Mariátegui, alma mater del desarrollo regional. Carboncito Show les ofrece la mejor animación como cumpleaños infantiles, bautizos, baby shower, el tradicional corte de pelo y cumpleaños para adultos. También contamos con alquiler de luces y sonido y la mejor filmación en Full HD. Separe sus contratos con anticipación al numeral 999-546839 o al 930-191889. Diversión garantizada. Carboncito Show. Payasito mío, de el internet móvil 4G más rápido del Perú presenta. ¿Una pela? No, ya llega el veranito y tengo que bajar la panza. A sudar los adornos con la rutina de 4G. ¿La rutina de 4G? Obvio, corro a la misma velocidad que cargo mis videos con mi internet móvil de Entel. ¿Este no es el internet más rápido de todos? Tienes que ir más rápido. ¡Para! Vive unas fiestas increíbles con la velocidad de un internet móvil increíble. Y para que disfrutes por partida doble, compra un Samsung Galaxy J3 Plus y llévate otro en el mismo plan. Migra en Entel. Clínica Moquegua agradece a todos sus clientes y amigos por posicionarnos en el primer lugar. Fuimos premiados por ISO Calidad como la mejor clínica en la región Moquegua. Gracias por su preferencia.
En Clínica Moquegua contamos con la más alta tecnología y los precios más económicos del Perú. Además, con un distinguido cuerpo de médicos especialistas y buena infraestructura. Sin embargo, lo que más nos importa es que usted se sienta bien. No dude en elegir la mejor y más cálida atención en salud. Elija Clínica Moquegua, Avenida La Paz, 414, celular 953-60-9698. Atención las 24 horas del día. La Navidad es peruana, solo en Estilos. Lavadora Mabe de 9 kilogramos a solo 399 soles, solo en Estilos. Visítenos en Avenida Circunvalación, Lote 1B, Sublote 1, Fundo El Gramadal, Moquegua. Interesante, queremos compartir con todos ustedes. Según la información por transparencia que se ha podido recopilar por el MINSA, la vacante para odontología fue cubierta por el cirujano dental Arno Fermín Pinto Guamán con el número de colegiatura 07583. Este nuevo proceso se puede apreciar que nuevamente no hay puntuación, solo aparece aptos y nada más. La diferencia entre otros cargos, en lo cual, como se puede apreciar en las puntuaciones, que sí se tendría que tener el puntaje respectivo. Ciclo de estadio de lunes a viernes. Dale. No hace mucho el tiempo. ¿Dónde tú quieres estar en la noche? ¿No está? En el caso del cáncer del mama que se ha podido notar en las instalaciones, especialmente el hospital, hay un banner donde el resumen de muchas preguntas, especialmente teniendo curiosidad a las mujeres, hemos podido hacer esta nota muy curiosa y poder compartir el tema referente del cáncer del mama, este resumen peculiar para todas las personas que puedan en realidad tener cualquier duda y puedan ser absueltas de manera inmediata. Y por otro lado, la información aquí venía indicando que se ha podido notar últimamente que la población de Moquegua no viene realizando los despistajes en su momento, a pesar que se entiende que son sumamente gratuitos en el caso del VIH, el SIDA. Como podemos notar, en este mes de diciembre hay despistajes totalmente gratuitos para toda la población y descarte de esta manera peligrosa que se entiende por esta enfermedad. Pero sin embargo, se ha podido notar que la presencia y el poco interés de la población, que no se han venido haciendo la prueba respectiva, donde se ha podido tener la información por parte de los médicos. Un lamentable hecho se ha podido registrar, especialmente en la comuna provincial de Mariscal Nieto, problemas logísticos en esta oficina que viene siendo ya muy cuestionada, se entiende, por parte de la comuna provincial de Mariscal Nieto. Los malos tratos, y no solamente vienen desde ahora, sino desde hace mucho tiempo por parte de esta oficina competente. El personal joven de este departamento de logística, especialmente, y proveedores, cuyo jefe, apellida Domínguez, abarca lo que es en esta oficina, y se ve que el personal que viene elaborando es totalmente, al parecer, ineficiente, porque no tiene trato con las personas que vienen a preguntar cualquier dato, en este caso sea tanto proveedores o personas que quieren absolver cualquier duda. De afuera, precisamente está Pamela haciendo y la parte interior, está en Catamora, porque Pamela, que no es posible, pues Pamela, que un tema de un proceso de publicidad,
publicidad se demoren más de 2-3 meses y en el último momento tengan que al comunicador social decirle la situación de por qué pone comunicador social y que debe poner periodista en cosas. No es por los hombres de prensa, sino es por el general. Este es el último mes donde los proveedores necesitan tener sus pagos, porque todos necesitan realmente dinero por la Navidad, por las fechas navideñas. No es posible que en esta gerencia del área de logística, donde su gran mayoría son jóvenes, ya, que les da la oportunidad laboral, lo que significa Pamela. No, el detalle es de que un trámite administrativo debe de cumplirse en, como corresponde. Mire, a veces hay duda de que si usted es comunicador, no es comunicador, si trabaja en un medio. Señor, ¿para qué ponemos en duda este tipo de cosas? Cuando sencillamente en la administración pública lo primero que se hace, señor, es, por ejemplo, la persona que expide un recibo de honorarios, ¿no? Automáticamente ya tiene un registro en SUNAT, ¿verdad? Así es. Tiene un registro en SUNAT. Y la persona que duda, digamos, de la actividad que uno desarrolla, lo único que hace es sacar la ficha de SUNAT, inmediatamente se va a encontrar la información, dice a qué se dedica la persona. En este caso, como comunicador, naturalmente me dedico pues a actividades que son publicitarias, tanto radio, televisión y medios. Así de simple. Entonces, hay gente que no sabe interpretar, o por lo menos no sabe ese tipo de procedimiento, y a veces causa pues impases. Creo que esas cosas hay que corregirlas. Creo que simplemente hay que dar a conocer, digamos, el trámite que se debe dar para poder pasar a esta cosa. Claro, lamentablemente esto es lo que tenemos en la mala interpretación, lo que es simplificación administrativa. Hoy en día se ha dicho que solamente se presenta. Hay algo que quiero dejar bien en claro, señores, que vienen trabajando en las diferentes oficinas, especialmente en la comuna provincial de Mariscal Nieto. El trato, principalmente, sea comunicador o no sea comunicador, cualquier persona natural, es principal para que puedan ustedes absolver cualquier duda. En este caso, si no han podido saber qué oficio se tiene, deberían siquiera verificar el tema de la SUNAT, porque ahí sale completamente todo. Y no tener estos percances donde se nota solamente la ineficiencia que compete en esta área respectiva de logística. Y cambiando de información, aquí venía indicando que funcionarios de la comuna provincial de Mariscal Nieto, especialmente el regidor Darío Huacán, representación del alcalde, ha venido trasladándose al hogar de anciano para poder estar presente y acompañar un momento de almuerzo y entregando regalos también a los adultos mayores en esta primera actividad que viene ejecutando por parte de la comuna provincial de Mariscal Nieto. Esta oportunidad, gracias al señor alcalde Hugo Quispe Mamani, hemos tenido la iniciativa juntamente con el jefe del área de defensa civil, el ingeniero Richard Martínez, dar este pequeño compartir y empezar este mes que es de la Navidad con esta primera actividad que está realizando la municipalidad, ya que nuestros ancianitos que están albergados en el hogar de ancianos de Moquegua se merecen un tratamiento especial. Les hemos traído unos pequeños presentes, pero significativos, darles en esta fecha muy importante, ¿no? Y desearles una feliz Navidad a todos ellos, ya que vienen de diferentes zonas de Moquegua, también fuera de Moquegua, de otras regiones. Y la municipalidad, todos los años, aprobamos en sesión de consejo un apoyo de 3.000 soles mensuales que se da para pagar al personal que labora en el hogar de ancianos, a las señoras que cocinan, personal administrativo y también esta fecha muy importante que es, como le dije anteriormente, a la iniciativa del ingeniero José Martínez, estamos trayendo unos pequeños presentes que gustosamente la municipalidad está ya no a compartir con nuestros ancianos de Moquegua. ¿Cuántos ancianos hay en la actualidad en esta casa? Conversando con la presidenta, la señora Gladys Cisneros, que es la presidenta, la administradora del hogar de ancianos, aproximadamente 40 ancianos. 20 son permanentes y 20 son itinerantes que vienen a tomar sus alimentos y se regresan otra vez a sus hogares, pero 20 sí son permanentes, que duermen en
en este lugar de ancianos, están sus alimentos todos los días y lo más importante que tienen el personal administrativo de los ancianos, tienen ese carisma, ese cuidado con nuestros ancianos. Perfecto. Y cambiando de información, aquí he venido indicando que ha venido declarando en nuestro medio de comunicación la encargada Gladys Cisnero, que es presidenta, mejor dicho, actual del hogar de ancianos, donde nos ha podido ilustrar cómo viene teniendo la necesidad de nuestros adultos mayores y qué prioridad se debería dar actualmente. Nosotros aquí en la institución del Hogar de Ancianos María Rosa Jiménez de Álvarez atendemos a 36 ancianos en este momento, han fallecido dos durante el presente año, porque nuestra meta son 40. Y tenemos dos modalidades de atención, 20 ancianos que viven con nosotros, que están albergados, y 20 que atendemos que son externos. Dentro de estos también tenemos casos de personas con otras necesidades, otros problemas como problemas mentales y otras dificultades. Entonces albergamos al 40 ancianos, en este momento estamos atendiendo a 36. En nuestras necesidades, pues, son como la de todo lugar, ¿no? Útiles de aseo para la limpieza de la institución, que usted como la está apreciando, mantenemos para nosotros muy limpia, igualmente nuestros abuelitos, la comida diaria, la medicina, la ropa, todas las necesidades que puede tener una casa. Y sobre todo, pues, la atención que tenemos nosotros con cada uno de nuestros ancianitos. En cuanto a la municipalidad, nosotros estamos muy agradecidos al señor alcalde y a los señores regidores, porque ellos, tenemos un convenio firmado con ellos, que en la institución funciona gracias a los convenios que suscribimos con diferentes entidades, ya sean públicas o privadas, porque esta institución es de carácter civil, sin fines de lucro, y nosotros no manejamos ningún tipo de presupuesto de ninguna entidad. Entonces el municipio nos apoya con 3,000 soles mensuales, con los cuales pagamos a las 5 personas que elaboran en esta institución. Y bueno, durante el año siempre nos falta la colaboración, el apoyo de diferentes maneras. Y también el señor, el ingeniero Richard, de Defensa Civil, viene a supervisar, a ver las fallas, las faltas o las cosas que hay que tener en cuenta para la protección de nuestros abuelitos. Tenemos declaraciones del ingeniero Richard Martínez, donde se ha venido dando a conocer que viene trabajando preventivamente, especialmente en esa fecha próximas a la Navidad, que vienen teniendo todo bajo control para evitar cualquier desgracia. Primeramente indicarles que este tipo de preparación se viene dando ya hace más de un año y medio, en el cual a través del presidente de la plataforma de defensa, es decir, el doctor Hugo se tomó la decisión de hacer un trabajo de preventivo. Se ha venido trabajando a través de las instituciones educativas, diversas instituciones como Defensoría del Pueblo, el mismo órgano de control interno dentro de la Municipalidad Provincia de Mariscal Nieto, y diversas entidades privadas. Hemos venido preparando a nivel lo que es el tema de capacitación y primeros auxilios, y sobre todo el tema de qué hacer en caso de un sismo. Culminando con esas capacitaciones, identificando sobre todo las zonas de riesgo, ¿no? Es como normalmente a veces nosotros agarramos y decimos, ¿no? Si voy a un lugar, ¿qué zonas de riesgos tenemos? Póngase, voy al cine y identificamos las salidas. ¿Cuáles son las salidas? O vámonos a una feria, ¿no? ¿Cuáles son las salidas que deberíamos tomar en caso de alguna emergencia? Considerando que actualmente, en las últimas semanas, sobre todo el jueves pasado, hemos tenido 6 sismos en el Perú, y constantemente tenemos sismos, pero no de la constancia que hemos tenido últimamente. Estos sismos han sido sismos básicamente de lo que viene a ser sismos superficiales, a nivel de Arequipa, de Lima, en el mismo norte, en Moquegua también hemos tenido, que no han sido percibidos, pero que ya nos dan un indicio de que hay un desplazamiento básicamente en lo que vienen a ser las placas. Las capacitaciones lo hacemos constantemente y siempre focalizando sectores. Es como el día de ayer hemos vuelto a capacitar a Serenazgo, porque son un primer apoyo que tenemos, ¿no? La institución ha adquirido unos muñecos para hacer ejercicios de RCP, o respiración pulmonar, un proceso cuando hay un problema cardíaco. Tenemos equipos que ya hemos ido adquiriendo poco a poco a través del señor alcalde, que nos dio un presupuesto para poder implementarnos, porque recordemos que estamos en una zona altamente sísmica, estamos en Cinturón del Fuego, y contamos con alrededor de 25 brigadistas voluntarios
que son entre muchachos de 16 hasta 25 años de edad, quienes venimos capacitándolos constantemente, que son un apoyo ante un tema de emergencia, considerando también que tenemos nosotros constantemente a la compañía de bomberos, que ellos son un ente ya que prácticamente son voluntarios y quienes son nuestro apoyo como un equipo de primera respuesta, conjuntamente con la policía y demás estamentos que en alguna emergencia todos sumamos, todos somos agentes. Ahora, ingeniero, de acuerdo a las últimas evaluaciones que ustedes han venido realizando sobre los simulacros, ¿cómo han visto la participación especialmente de la población, de las instituciones educativas, de las instituciones privadas en caso de registrarse un sismo de esta magnitud? Solo nos queda felicitar, pero a nivel de la parte educativa, las instituciones educativas, quienes son que toman bien en serio estas prácticas, agradecer a los docentes, quienes también vienen inculcando el tema de gestión de riesgo, de desastre, y también prácticamente a nivel nacional ya se tienen simulacros, como los que vamos a ver a último. Cuando hemos hecho simulacros a través del INDECI acá en Moquegua, ha habido muy poca participación de la población. Aún todavía no reaccionamos con el terremoto último que tuvimos, las consecuencias que tuvimos, pero para nosotros es una fortaleza a los jóvenes, porque ellos son los que hacen la réplica en casa, y eso nos ayuda a nosotros bastante. Perfecto. Entendemos también de que ahora por estas fiestas de Navidad, ingeniero, se deben estar tomando algunas medidas de prevención, especialmente para el uso de artefactos pirotécnicos. Sí, nosotros ya estamos con la Comisión Multisectorial, que prontamente vamos a hacer un operativo inopinado. No podemos decir la fecha en sí todavía, porque es algo inopinado, que lo vamos a hacer a las ferias, lugares donde concurren bastante personas, locales, prácticamente hablemos los cines que tenemos. Tenemos también algunos locales como discotecas, en los cuales ya hemos ido ya en alguna oportunidad haciendo alguna inspección y dando recomendaciones. Y hemos tenido problemas. Hemos llegado a la parte final del día de hoy de nuestro noticiero en la edición central, sin antes irnos y agradecer, por supuesto, a Milagros Adriana, que viene cuidando nuestro aspecto personal, y usted que ya se para cualquier cita, hágalo con tiempo en estas fechas, principalmente que viene ejecutándose o viene realizando la promoción, puede ubicar en la calle Hilo 880. Conmigo será hasta el día de mañana, no se mueva porque viene enseguida Agenda Regional con Jaime Córdoba. Muy buenas noches.